pecados sociales, ¿no? Y esta mirada que se tenía del Estado, Raúl no era peronista, pero era la mirada más parecida a ese Estado que nosotros pensábamos que debía ser. Y de él aprendimos justamente esto, ¿no? El tema de la vivienda digna, pero también ese tema tan declamado y a veces no sostenido de la justicia social. Por eso creo que este fue el encuentro real sobre una práctica y sobre la lucha en la que nos conocimos. Yo estoy más nervioso que él, dijo que hasta hace unas horas estaba nervioso, pero ahora se está poniendo tranquilo, nos ve todos afectivamente. Creo que esto hace bien al alma y a veces nosotros somos los que más tenemos problemas, los nervios que uno carga. Y hasta esto que había en la puerta, hasta un piquete. Y algunos decían, bueno, pero qué macana esto de que estén los compañeros en la puerta tocando bombo, que como ven, se han callado. Porque sí, son parte de toda esta pelea. ¿Cómo va a faltar el bombo y el piquete de la homenaje a Raúl Sufrí? Seguramente, en paz. ¿Eh? Así que, viene bien para que este aplauso lo escuchemos, no solamente nosotros, sino los legisladores, y que no aprueben nada que perjudique a las 240 familias que están allá afuera. Pero en realidad yo tengo que decirles que el deudor soy yo, porque cada vez que me topé con algún compañero, con alguna institución, con algún problema, uno saca Petri y le dice, voy ahí, ¿no? A enseñar catecismo, a salvar al mundo. Y resulta que el que sale beneficiando es uno, porque uno es la suma. No lo voy a decir como dijo psicológicamente, la suma de los otros. El uno es el cariño de los otros, el testimonio de los otros que nos están siempre cuestionando. Yo siempre me sentí así, lo digo honestamente, siempre me sentí así. Y admiré a todos ustedes que están acá, uno por uno, a los que no han podido venir, que también, ¿no? Y por qué no también a los que ya no podrán venir, que fueron los que nos impulsaron a un desafío, sin decirlo, porque la contemporaneidad de los hechos, uno no se da cuenta de esto. Con el tiempo uno va reclamando y va reordenando diciendo que aquello que pasó, de alguna manera, como decía y mi gran amigo Osvaldo, te va teniendo una vida diferente. De manera que todo lo que ustedes han dicho, bueno, yo lo acepto porque si a ustedes les hace bien, a mí también.